Integrado el grupo por miembros de la comunidad académica y de la sociedad civil, dedicados al tema de derechos fundamentales en el mundo digital, desde varias perspectivas, y todos ellos con perfiles que son complementarios y aunan conocimientos, desde ramas esenciales del derecho como el constitucional, el administrativo, así como la experiencia práctica en derechos de los consumidores. Antes de hacer la presentación de cada uno, permítanme brevemente que haga alguna reflexión sobre el hecho mismo y la importancia que creo que tiene la constitución de este grupo de trabajo de derechos digitales y de reflexión. Yo creo que expresa la preocupación que desde hace algunos años, tampoco muchos, pues ya empieza a ser notable el tiempo y la cantidad de foros en que se está discutiendo, la preocupación en torno a las consecuencias del mundo digital en que vivimos. Por una parte, los enormes aspectos positivos que tiene justamente para la promoción de derechos fundamentales, para hacerlos reales y efectivos, y otra parte, algunos riesgos que entraña. El tema no es nuevo. Hace ya tiempo, Isaiah Berlin, en ese libro, El fuste torcido de la humanidad, hacía esa referencia a esta contradicción en la que estamos, que las cosas buenas tienen siempre otros aspectos que no son tan buenos, negativos. Le hacía él recordando a Maquiavelo, y probablemente la virtud del príncipe piadoso, bueno, etcétera, está muy bien, pero a la vez el príncipe tiene que ser eficaz, y ahí está esta contradicción que sigue latiendo en el mundo de hoy. El mundo de hoy, este mundo digitalizado, este mundo que justamente por eso deconstruye la realidad analógica, la transforma en unos y ceros para aparentemente volverla a reconstruir, pero por el medio quedan mediadores, quedan unos rastros que implican algunos riesgos. Y en medio están también los derechos fundamentales, la libertad de expresión, la intimidad, la imagen. Unos derechos fundamentales que tienen que enfrentar y afrontar nuevos retos, y la preocupación hoy en los foros en que está latiendo, todavía sin concretar, todavía no se ha institucionalizado, es cómo tratamos estos riesgos para garantizar la eficacia, el desarrollo, que al final las nuevas tecnologías estén al servicio del desarrollo y la protección de precisamente los derechos fundamentales. Ese es el trabajo que quieren hacer o que va a hacer este grupo, que empezaré inmediatamente a decir quiénes son sus integrantes. Ricard Martínez, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft, expresidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad y ex responsable del área de estudios de la Agencia Española de Protección de Datos. Doctor en Derecho, su investigación gira en torno al estudio del derecho fundamental a la protección de datos y a distintas cuestiones relacionadas con las repercusiones de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la vida privada. Diego Naranjo, Senior Policy Advisor de la Asociación European Digital Rights, cofundador de la Organización Andaluza de Derechos Humanos, Grupo 17 de Marzo, trabajó en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Free Software Foundation Europe. European Digital Rights aboga por la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos en línea en los campos de la protección de datos, la vigilancia y los derechos de autor. Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, ingeniero superior de telecomunicaciones y máster en dirección de empresas, compatibiliza su cargo con una intensa actividad profesional como consultor y asesor especializado en Internet, telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Promovió en el 93 la primera revista que se publicó en España dedicada a Internet, Click Magazine. José Luis Piñar, que lamentablemente no se ha podido acompañar, tiene un compromiso en Buenos Aires que le ha impedido estar hoy aquí, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo y director de la Cátedra de Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación. Su investigación se centra en el derecho de la protección de datos, transparencia, derecho administrativo, derecho comunitario y derecho fundamental. Ha sido director de la Agencia Española de Protección de Datos
y vicepresidente del Grupo Europeo de Autoridades de Protección de Datos. Fue Adjunct Professor of Law de la Georgetown University, es decano de las Facultades de Derecho de las Universidades de Castilla-La Mancha y San Pablo CEU de Madrid. Ha sido miembro del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, presidente de la Junta de